Belgrano, entretiempo, acaba de hacer un gol Ferro de penal. Atlanta 2-1 arriba. Y estamos con Martín Candio, de Solo Ascenso. Sí, el primer tiempo bastante movido. Una primera parte que pertenece a Atlanta, que fue reflejada en el gol, tuvo dos llegadas bastante claras y pudo concretar de la mano de Mambertini. Después Ferro se despertó, llegó con un gol de Salmerón, que estaba en offside, y después se volvió a dormir y llegó el 10 y metió otro gol. Y por suerte tuvo un penal Ferro y se acerca al empate y a la posible victoria, aunque Atlanta está manejando más la pelota. Bueno, llegó acá en Ferro que se hablaba de que Atlanta, que le daban la primera rueda a la cancha a Ferro. ¿Llegó algo de eso acá? Bueno, acá no llegó nada todavía. Aparte, ¿se vio al equipo que estaba jugando para atrás? No, yo lo vi bastante adelante al equipo. Se durmió de vuelta en la segunda parte, como te digo, pero me parece que va a ser con toda la cancha a buscar la victoria. Bueno, te agradezco mucho, es muy amable. Chao. Bueno, seguimos con el colega de Solo Ascenso. Ya terminó el partido, estamos esperando que vengan los jugadores. Un segundo tiempo más o menos, pero de golpe Salmerón empata. ¿No te extrañó la actitud de Salmerón gritando el gol, como diciendo que se terminaban las suspicacias porque se abrazaba mucho el escudo? ¿No te pareció raro ese festejo? Sí, el tema es que... Y perdóname, mirando y creo que insultando a la platea. El tema es que hubo un entredicho entre tiempo, un plateísta increpó a Salmerón y me parece que fue más, no tanto gritando el gol, sino demostrando a la platea o al plateísta en sí que podía, que metía, que podía seguir jugando, que servía al equipo. Me parece que igualmente es la actitud de un solo plateísta, que no es la actitud general de toda la hinchada de Oeste, y me parece bastante desafortunado lo que le dijo en el entretiempo. ¿Cómo lo viste esa? Bueno, ¿cómo viste el segundo tiempo? El segundo tiempo, no sé qué Ferro intentó, llegaba, Atlanta no se encontraba dando con el juego, y bueno, así llegaron los dos goles, que me parece, el segundo fue una...
una maravilla, fue genial. Encima también tienen la carga de que fue hecho por Sandino, pero ya terminando el encuentro encontraron la vuelta y pudieron dar vuelta del partido. ¿Tuvo que ver algo el arquero en el gol de Atlanta, en el tercer gol? No me parece que haya tenido tanta culpa como, por ejemplo, en el segundo, pero sí tuvo cierta responsabilidad en los goles que tuvimos. No tanto en el primero, pero sí más en el segundo. Bueno, ya no nos vemos hasta el año que viene. Bueno. Les deseamos mucha suerte. Ojalá que pueda. Y hoy es el último partido que juegan acá ustedes, ¿no? Sí, el próximo contra el Instituto ya no. No, y aparte del campeonato, la próxima va a ser ya con tribuna de cemento. Sí, ojalá que ya empecemos las construcciones, porque con esta cancha no se puede decir, son un tablón bastante viejo de la ex cancha de Boca, y estaría bueno tener una tribuna de cemento como la gente. Ah, ¿de la ex cancha de Boca? De la zona de la ex cancha de Boca. Así que deben ser centenarios casi. Claro, son bastante viejos. Bueno, te agradezco mucho, muy amable. Igualmente, gracias a ustedes y suerte en el ascenso. Bueno, gracias, muy amable.